Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Por fin llegó el día en el que vamos a comenzar el análisis de la nueva colección de Magic Aventuras en Forgotten Realms. Vamos a comenzar por el color blanco. Esto es complicado, ¿vale? Es un vídeo, va a ser largo, siempre son largos estos vídeos, así que con paciencia vamos a ver todas las cartas. Pido disculpas si en algún momento cometo algún error al leer alguna carta, porque puede ocurrir, son muchas, muchas cartas, y es fácil que algún texto lo lea incorrectamente y saque una conclusión equivocada de alguna carta, así que pido disculpas por adelantado si eso ocurre. En cualquier caso, las tenéis ahí delante, así que vosotros sí las estáis viendo correctamente siempre, aunque yo cometa algún pequeño fallo. Voy a dar mi opinión, simplemente personal, de lo que me parece cada una de las cartas de esta colección, tanto para construir como para limitado, y voy a intentar explicar rápido, rápidamente, lo más sintetizadamente posible lo que opino de cada una de las cartas para que los vídeos no sean eternamente largos, ¿vale? Además, no he visto prácticamente nada de la colección. He visto alguna carta, pero a lo mejor de las más de 250 cartas que son, habré visto 50 y las he visto así un poco de pasada y tal. Así que bueno, vamos a por ello. Comenzamos hoy con el color blanco. Ya sabéis, tenemos una semana por delante, vamos a analizar todas las cartas de la colección y vamos a comentarlas y a ver qué es lo que nos parece. Así que venga, vamos a por ello. Primera carta, Maza más 2, que es un equipo de coste 2, como podéis ver ahí, que le da más 2 más 2 a una criatura. Creo que es una carta que obviamente en construido es demasiado floja. Tienes que pagar 2, pagar otros 3 para equiparlo, para dar solamente más 2 más 2. En comparado con las espadas de fuego y hielo o espadas de ese estilo, fijaos la comparación. Esta carta obviamente es injugable en construido y en limitado. El limitado yo creo que es bastante floja porque el coste es alto para lo que aporta, pero en algún mazo de voladoras, generalmente el color blanco, el color azul suelen tener mazos de voladoras, podría estar interesante para limitado. De hecho, la siguiente carta va muy bien con esta maza. Pegaso de Arbórea por 4 es un 2-3 vuela que cuando entra en juego le da más uno y volar hasta el final del turno a una criatura objetivo. Obviamente otra carta que no es jugable en construido, pero que es porque es lenta, o sea, por 4 de mana solamente una criatura 2-3 vuela, que le da más uno a otra, es poco. Pero en limitado es bastante buena. Esta carta es bastante buena en limitado, es común, así que la vais a ver bastante en las mesas de draft y de mazo cerrado o baraja sellada, como la queramos llamar. De momento dos cartas que no son jugables en construido, pero bueno, el Pegaso es bastante bueno en limitado y la maza es jugable, yo creo, en limitado en mazos específicos con criaturas evasivas, ¿no? El Libro de las Obras Elevadas, primera mítica, cuidado. Por 3 blancos es un artefacto legendario que dice que al final del turno, si ganaste 3 o más vidas, creas un 3-3 volador. Perfecto, un ángel 3-3 volador. De acuerdo, o sea, para empezar el artefacto lo juegas y no hace nada. Tienes que ganar 3 vidas para que ponga ese token al final del turno. Puedes pagar 3, girarlo y exiliarlo para poner un contador de iluminación sobre un ángel, ¿vale? Y ese ángel dice que lo convierte en un ángel de platino. El ángel de platino es una criatura que por 7 era una carta incolora, artefacto. Por 7 era un 4-4 vuela que decía exactamente eso. Tú no puedes perder el juego y tus oponentes no pueden ganar el juego. Activa esto solo como un conjuro. Vale, pues lo que hace esta carta, yo creo que, a ver, yo creo que tampoco es jugable para construido. Y primero porque necesitas tener un ángel en mesa, activar la habilidad y luego ese ángel te lo puede, o sea, simplemente te matan el ángel y ya está. Mientras esté el ángel en mesa con ese contador, pues bueno, pues no puedes ganar, o sea, no puedes perder y el oponente no puede ganar, o los oponentes si juegas multijugador o lo que sea. El caso es que, a ver, la carta para construido es injugable, tiene unos costes altísimos, 3 de jugar, no hace nada por sí misma, 3 de activarla, y el propio ángel que gana esa habilidad, pues se puede morir en cualquier momento, ¿no? Incluso en limitado, lo que no sé es todavía el resto de la colección. En limitado es una carta que la veo muy complicada también de jugar, no creo que se vea. Necesitas un mazo que sea de ganar vidas, ¿vale? Para empezar a poner ángeles, para que tenga un poco más de sentido este libro. Y, hombre, ahí ya sí, si tienes muchas formas de ganar vidas, a lo mejor este libro empieza a funcionar para limitado, pero aún así cuesta triple blanco. Los mazos de limitado suelen ser de dos o tres colores, así que las cartas de triples costes blancos o triples costes colores no suelen ser buenas. Así que bueno, la primera mítica que vemos no me parece nada buena ni para construido ni siquiera para limitado. Unicornio Celestial, por 3 es un 3-2 que siempre que ganes vidas le pones un contador más uno. O sea que tenemos un compañero, una especie de compañero de manada de Adahani. Existe una carta idéntica a esta, pero que por 2 es un 2-2 y esta por 3 es un 3-2. Yo digo que como mínimo, si es por 3, debería ser 3-3 para compararse al compañero de manada de Adahani. El compañero
compañero de manada Hanis ha jugado bastante, pero siempre más bien en entornos casual y para mazos más bien alternativos. Nunca ha sido excesivamente competitivo el compañero de manada de Hanis. No es malo, yo de hecho aquí en el canal lo he jugado muchísimo. Creo que este unicornio es un poco peor. La gracia del compañero de manada de Hanis es que entre en el turno 2. Porque luego, ¿qué más da que pegue 3 o 4 de base? Si luego va a crecer a 15-15, ¿qué más te da que tenga aquí 2 de fuerza o 3 de fuerza, ¿no? Así que creo que es una carta de mayor coste y ese mayor coste no le aporta realmente nada. Uno más de ataque no es suficiente. Así que ya el compañero de manada Hani es una carta muy residual que es... Pues el unicornio es incluso malo ya para construido. Y el limitado creo que es bastante bueno. Si tienes un mazo de ganar vidas, creo que este unicornio, pues bueno... Por 3, un 3-2 ya es jugable en limitado para rellenar la curva de mana. Así que si puede crecer ganando vidas, pues mejor todavía, ¿no? Clase clérigo. Hay algunos nombres muy raros. De hecho, no lo he mencionado, pero la primera carta que hemos visto, Maza más 2, ya es un nombre rarísimo en Magic. Nunca habíamos visto un número, yo creo. O a lo mejor si hay alguna carta con algún número en el texto de Magic. Yo no recuerdo ninguna ahora mismo, pero desde luego, raro es. Sea como sea, es raro. Y esto de clase, 2 puntos, clérigo, es un texto rarísimo. Generalmente los nombres de las cartas hacen referencia a una acción que ocurre en la carta, como por ejemplo Ira de Dios, o a una criatura, por ejemplo, yo que sé, Mestizo Salvaje, o al nombre de un personaje, por ejemplo, Jace de Mind Sculptor. ¿Vale? Entonces es raro que digan clase, clérigo, suena raro, ¿vale? Pero vamos a ello. Esta es un nuevo tipo de carta, por cierto, que se llaman cartas de clase. El formato de la carta, estructuralmente hablando, recuerda a las sagas, pero funcionan distinto. Es un encantamiento de clase, que cuesta un mana blanco, ¿vale? Lo juegas. Y dice, esta es la explicación de cómo funciona esta carta, porque ya digo, es nueva. Es nueva en Magic, no existían antes las clases, las cartas de clase, los encantamientos tipo clase. Esta carta gana un nivel como un conjuro, para agregar su habilidad. Vamos a ver, ahora lo explico, ¿vale? La carta de por sí hace lo primero que aparece aquí, ¿vale? Si fueras a ganar vidas, en vez de eso, ganas esa misma cantidad de vidas más 1. O sea, si vas a ganar 3 vidas, pues ganas 4. Si vas a ganar 8 vidas, pues ganas 9, ¿vale? Eso es lo que hace esta carta. Pero puedes pagar 4 para subirla de nivel. Este coste se paga a velocidad de conjuro. O sea, no puedes hacerlo a velocidad instantánea en el turno del rival o en respuesta a que el rival haga algo, no. Tienes que hacerlo en tu turno, en tu fase principal y con la pila vacía, ¿vale? Esa es la explicación técnica completa. Bueno, el caso es que pagando 4 a velocidad de conjuro, sube de nivel esta carta, sube a nivel 2, y cuando es nivel 2, hace esto. Siempre que ganes vidas, le pones un contador +1/+1 a la criatura objetivo que controles. Y si pagas 5, sube de nivel otra vez, a nivel 3. Estando en nivel 2, pagas 5 y subes a nivel 3. Y dice que cuando esta carta alcanza el nivel 3, se dispara la habilidad, parece ser. Regresas una criatura objetivo de tu cementerio al juego directamente y ganas una cantidad de vidas igual a su resistencia. Cuesta 1 y 4, 5 y 5, 10 de mana llegar hasta esta última habilidad. Pensad una cosa, cuando estás en el nivel 3... me acaba de surgir la duda. No creo que el nivel 2 y el nivel 1 también se disparen, ¿no? O sea, yo entiendo que cuando la carta está en nivel 2 solo hace esto, ¿no? Y que cuando la carta está en nivel 3 hace esto, pero no hace lo anterior. Mira, pues joder, es una duda que me acabo de dar cuenta de que no he resuelto y no sé si está resuelta en las dudas y respuestas de la colección de Dungeons and Dragons. Voy a buscar un segundito. De verdad es que soy un desastre. Y pues sigo leyendo, ¿vale? Sea como sea, esta carta creo que para construido no es suficientemente buena. Es muy costoso activar sus habilidades. La primera habilidad es mediocre. La segunda habilidad incluso es mediocre porque te ha costado mucho mana y de por sí misma la carta no hace nada. Y la tercera habilidad, creo que hay reanimadores mucho más baratos, ¿no? Entonces, claro, es la duda que tengo. Claro, joder, ¿por qué no se me ocurrió mirarlo antes? Sabía que existían estas cartas, pero no sabía cómo funcionaban. O sea, no me había planteado que pudiesen funcionar de esa manera hasta este momento en el cual hemos empezado justo a leerlas. Así que, bueno, pues nada, un poco mal por mi parte, la verdad, el no haberlo tenido preparado esto. Y no voy a cortar el vídeo porque si así lo tengo que editar, subir, cortar, etcétera, etcétera, ya sí que no me da tiempo. Tengo aquí una información
Lo voy a ver si lo puedo leer y ahora os comento, ¿no?, sobre el funcionamiento de esto. Bueno, siguiente carta, y ahora comentamos la clase clérigo. Gárgola del claustro, por 3 es un 0-4, artefacto, por cierto, tipo gárgola, y dice que cuando entra en juego te adentras en la mazmorra. Lo de las mazmorras, ya sabéis lo que es porque lo estuvimos explicando la semana pasada cuando las anunciaron, hace 10 días más o menos aproximadamente, y simplemente es una carta anexa que tienes en tu banquillo, pero que no forma parte de las 15 cartas de banquillo, y que la tienes en el banquillo, y que, bueno, según vas adentrándote en esa mazmorra, es una carta con diferentes mazmorras, según vas avanzando en la mazmorra, van ocurriendo cosas, pues por ejemplo, habilidades de adivinar, habilidades de lo que sea, ¿no? Y nada, bueno, pues dice lo siguiente, cuando entra en juego ya te adentras en la mazmorra, es decir, si no estabas dentro de una mazmorra, entras en la mazmorra. Por cierto, en el banquillo puedes llevar 3 mazmorras distintas, las 3 únicas mazmorras que existen en el juego hasta ahora. Y luego, siempre que te adentras en la mazmorra, pues avanzas un nivel. Las mazmorras a veces se bifurcan o se trifurcan. No, trifurcar no hay ninguna, creo. O sí, sí que hay, sí que hay de trifurcar y tal. Estoy intentando ver si encuentro la información. La información del tema de las clases. Joder, la verdad es que estoy casi por cortar el vídeo y volver a empezar porque, ya digo, editarlo es un jaleo ahora mismo, ¿no? Vale, confirmado. Cuando llegas al nivel 3, vale, esto es importante, entonces cambia completamente. No cambia lo que he dicho antes porque creo que la carta sigue siendo mala, pero cambia completamente la carta. Ahora la terminamos, ¿vale? Bueno, dice que cuando has completado la mazmorra tiene diferentes niveles, la gárgola obtiene más 3, más 0... y volar. Creo que, a ver, el tema de las mazmorras, yo creo que en construido no va a ser competitivo, porque las cartas relacionadas con mazmorras son bastante flojas por 2, o sea, por 3 de mana un 0-4, que es artefacto, que sí, que luego es un 3-4 bolas, que ni siquiera es una locura de bueno cuando has completado una mazmorra. Creo que el tema de las mazmorras no se va a jugar en construido, en estándar. Creo, por lo que he visto, me ha dado la sensación de que es un poquillo flojo. En limitado creo que sí va a dar bastante juego, así que creo que esta carta en limitado puede ser buena. Lo que os iba a comentar, cuando la carta está en nivel 1, solo hace su habilidad de nivel 1. Cuando la carta está en nivel 2, hace las dos habilidades. Y cuando está en nivel 3, hace las 3 habilidades. Por ejemplo, esta carta en particular, la clase 2 puntos clérigo, cuando está en nivel 3, primero, al llegar a nivel 3, se dispara la habilidad de que reanima una criatura. Ganas vidas igual a su resistencia. Por tanto, se dispara la habilidad de nivel 2, que también la conserva. Y, o sea, es decir, que va ganando las habilidades. No es que pase de un nivel a otro y pierda lo anterior, no, no. Es que tiene las 3 habilidades, ¿no? Como ganas vidas, le pones un contador +1/+1 a una criatura que controles, ¿no? Y si fueses a ganar vidas, en lugar de eso ganas una vida, o sea, ganas la misma vida +1, ¿vale? Creo aún así que esta carta en construido es floja porque tiene unos costes bastante altos, pero en limitado ahora creo que gana bastante, bastante fuerza. Creo que esta carta en limitado es bastante jugable. ¿Por qué? Porque las partidas en limitado se alargan, a veces te sobra el maná y es aprovechable en ese sentido. Y bueno, al fin y al cabo, reanima una criatura, ganas vidas cuando entra en juego. Esa criatura gana un contador +1/+1, o bueno, cualquier otra criatura que tú quieras automáticamente, y ganas una vida más de las que fueses a ganar por su resistencia. Así que la carta en limitado es buena en construido, no vale. Era muy importante esto, o sea, perdonadme que he sido un poco cutre es la palabra, primero por no editar esto, no cortarlo, y segundo por no haberme preparado. Sinceramente es que no se me ha ocurrido hasta este momento que las 3 habilidades estuviesen activas, pero ya digo, es que vengo de nuevas, o sea, es decir, no me he leído la colección, no he visto prácticamente nada de la colección, ni he leído opiniones de nadie, ni me he informado mucho sobre el tema. O sea, estoy descubriéndola de nuevos, estoy descubriendo la colección totalmente de nuevo, de nuevas con vosotros. Así que eso es lo que hay. De momento creo que no hemos visto ni una sola carta jugable. Llevamos 6 cartas, ni una sola carta jugable en construido de momento. Ni jugable, ¿vale? Ni siquiera jugable. Espada danzarina, otro equipo blanco, artefacto. O sea, hemos visto, por cierto, otro detalle. Artefacto blanco, artefacto blanco, artefacto blanco, artefacto blanco. ¿Qué está pasando aquí? ¿Esto es la nueva Mirrodin? Muchos artefactos. Bueno, por 2 es un equipo que la criatura equipada gana +2/+1. Se equipa solo por 1. Fijaos, la diferencia abismal que hay con la maza +2. O sea, la maza +2 es una caca de artefacto, es común. Y la espada danzarina, con solo haber leído que por 2 y se equipa por 1, da +2/+1, ya es mucho mejor. Porque es muchísimo más barato, cuesta 3 en total, 2 jugarla y 1 equipar, que la otra carta. Y da prácticamente lo mismo, +2/+1 en lugar de +2/+2. Pero es que tiene un montón más de texto, vamos a ver qué es lo que dice. Cuando la criatura equipada muera, puedes hacer que la espada danzarina se convierta en una criatura. Puedes elegir, ¿vale? Puedes hacerlo o no, si no quieres. En un constructo 2-1.
con volar y rebatir uno. Si lo haces, no es un equipo. Vale, genial. ¿Qué es la habilidad de rebatir? Madre mía. Creo que la habilidad de rebatir... por cierto, yo estoy en contra de que no se expliquen las habilidades en los textos de las cartas. Lo que pasa es que las cartas tienen tanto texto que... Vale, rebatir es la habilidad nueva de Strixhaven, ya la estoy viendo por aquí, que cuando le hacen... La voy a leer. No me acuerdo exactamente. Iba a decir una cosa, pero a lo mejor está mal. Vale. Si le van a hacer objetivo a esta criatura, a este constructo 2-1 volador, con una habilidad o con un hechizo, ese hechizo o habilidad se contrarresta a menos que se pague un maná adicional. Y si lo haces, no es un equipo, ¿vale? O sea, si lo conviertes en criatura 2-1 voladora, deja de ser equipo. Vale, la carta es bastante interesante. ¿Sería jugable esta carta en construido? Yo la veo un poco floja para construido, ¿vale? Simplemente más 2, más 1, y si la criatura muere... Hoy en día muchas criaturas no mueren, te las suben a la mano, te las exilian... Sí, puede que muera, pero uno cuando muere tampoco se queda... Tampoco cambia mucho la cosa. Puedes quedarte con el equipo en mesa, o puedes perder el equipo para tener un 2-1 volador con rebatir uno, que tampoco es mucho, que tengan que pagar un mana extra para hacerle objetivo con hechizo o habilidad para matarla o lo que sea, ¿no? Creo que la carta tampoco es buena en construido. El limitado es muy buena. El limitado sí que es bastante, bastante buena, pero eso pasa con todas las raras y míticas, generalmente son buenas en limitado. Madre mía, vaya comienzo más duro, más complicado, pero creo que lo hemos salvado. Clérigo portador del alba. Por 2 es un 1-3 que cuando entra en juego eliges una de 3 opciones. Eso está guay, las cartas con múltiples opciones y además siendo común, ¿eh? Esto es poco habitual que una común tenga 3 opciones distintas. Generalmente esto se reserva a las raras o las míticas, porque en Magic, por si no lo sabéis, cuanto más rara es una carta, generalmente más poderosa es, ¿vale? O más compleja. Quizás la palabra sería más poderosa, poderosa también, ¿vale? Pero compleja sobre todo, ¿no? Entonces, como podéis ver, la común, esta común es muy simple, ¿vale? Esta mítica es mucho más compleja. Y estas comunes son relativamente simples, ¿veis? Mira, ¿veis el equipo común? +2, +2, ya está. El equipo raro tiene un montón de texto y de opciones, ¿no? Bueno, pues entonces esto es llamativo, ¿vale? Por 2 es un 1-3 que puedes elegir cuando entra en juego o ganar 2 vidas, o destruir un encantamiento, o exiliar una carta objetivo de un cementerio. ¡Wow! Esta carta es buenísima. Es muy buena. ¿Se jugará de base? Ah, ahí está la duda. Es clérigo y es humano. Son dos buenos tipos de criaturas. Se puede hacer un mazo de clérigos actualmente. No es bueno, pero se puede hacer. Y mazos de humanos hay en Modern, en Histórico... No sé si en Pioneer, porque no juego Pioneer. No lo juego nunca, ni sé cómo va. O sea, es decir, la carta es muy buena. Ya digo, no sé si de base, pero de banquillo 100% seguro, porque es muy versátil. Ganar vidas contra mazos agresivos, destruir encantamientos contra mazos de encantamientos, o exiliar cartas de cementerios contra mazos de cementerio. La carta es buenísima. O sea, es que es tan versátil que a lo mejor incluso se va a jugar... Y es barata, por 2 de mana, 1-3, ¿qué más puedes pedir con 3 habilidades distintas? Posible es la que más te interese, la carta es muy muy buena. Se va a jugar seguro en construido. Ya digo, a lo mejor de base no se ve mucho, porque generalmente de base llevas cartas más genéricas que sabes que te dan la partida a base de pegar, por ejemplo, en forma de criaturas. Pero es más para banquillos. Y en limitado, yo creo que en limitado se va a jugar de base también. Se va a jugar de base seguro, se va a jugar en los mazos de limitado. Es buena para limitado también, porque hay mucha temática de ganar vidas, como ya hemos visto en las cartas previas. Hay muchos encantamientos en esta colección, por ejemplo, sin ir más lejos, las nuevas cartas de tipo clase. Y hay muchas sinergias de cementerio, como por ejemplo, sin ir más lejos, la propia carta de clase clérigo precisamente reanima del cementerio, ¿no? Así que, ¿alguna otra carta de cementerio hemos visto? No, de momento no. Así que bueno, ya digo, la carta es buenísima, muy buena, muy buena. Ojalá hubiese más comunes así de buenas, ¿no? Porque desgraciadamente en los últimos años en Magic las cartas buenas suelen ser raras o míticas. Y en común e infrecuente ha bajado mucho el nivel. Antiguamente había muchas cartas buenas, comunes e infrecuentes, pero se han dado cuenta de que ganan más dinero. Si tú tienes que conseguir 4 cartas raras, vas a tener que comprar muchos más sobres que si tienes que conseguir 4 cartas comunes. Venga, Antorcha del Explorador, otro equipo o otro artefacto blanco. Por 2, se equipa por 3, la criatura equipada obtiene +1/+1, y siempre que la criatura equipada ataque,
Te adentras en la mazmorra, vale, malísima para construido porque cuesta muchísimo de jugar y de equipar para dar solo más uno, y ya digo, la temática de mazmorras la veo demasiado floja para construido, muy lenta, muy pesada, nada. El limitado la veo bastante decente, sobre todo, ya digo, en mazos con criaturas voladoras o criaturas con evasión, que bueno, siempre se agradece un más uno sobre una criatura que no puede ser bloqueada, y sobre todo, si tienes mazmorras y quieres aprovechar la temática de las mazmorras, pues es un equipo decente. A ver, tampoco vamos a decir que sea súper bueno el limitado porque es un poco carillo y tal, pero es decente con la temática de mazmorras. Paladín Devota. Por 5 es un 4-4 que dice... Por cierto, estos nombres de señal de esperanza, que hay muchas cartas con nombres random de habilidades... Paso, o sea, esto es un poco más por lore, más por temática de Dungeons and Dragons que por ser un nombre de habilidad que va a permanecer en Magic, ¿no? Bueno, pues cuando entra al juego, las criaturas que controlas obtienen +1/+1 y ganan vigilancia hasta el final del turno. ¡Wow! Obviamente esto es un 0 en construido, por 5 un 4-4 no vale para nada en construido, pero el limitado es muy buena carta. Por 5 un 4-4 es un buen cuerpo, es un cuerpo decente en mesa, un 4-4 siempre es potente en limitado, pero es que ese +1/+1 y vigilancia significa que vas a tener una fase de ataque bastante fuerte y vas a poder defender luego, porque las criaturas tienen vigilancia, ¿vale? Vas a poder atacar con firmeza y además luego bloquear a la vuelta. La carta es muy buena en limitado y es común, así que, ojo, muy potente la carta para limitado. Y ya digo, cero absoluto en construido. Ya hemos visto una carta jugable en construido, como es el clérigo portador de Alba, del Alba, lo vais a ver mucho, pero solo esa. Castigo sagrado por 2, instantáneo, la criatura o planeswalker objetivo que controla un oponente sale de fase. Si ese permanente es negro, en vez de eso, lo exilias. ¡Wow! Muy buena para banquillos contra cartas negras. ¿Qué es salir de fase? Lo pone aquí. Si se sale de fase, trátalo a él y a cualquier carta anexada a él como si no existiese, ¿vale? Salir de fase quiere decir que esa criatura y los equipos, auras, o sea, encantamientos que tenga encima, todo lo que tenga encima y ella, se van, desaparecen del juego, ¿vale? Dice, trátalo como si no existiesen. Y en el próximo turno del controlador de ese permanente, la criatura vuelve a estar otra vez, ¿vale? Pero no entra en juego de nuevo, ¿vale? O sea, si tiene alguna habilidad de cuando entra en juego tal, no se dispara esa habilidad de entrar en juego. Simplemente es como si no estuviese y luego vuelva a estar, pero sin entrar en juego, sin cambiar nada para esa criatura, ¿entendéis? Es una habilidad muy antigua que ha estado durante muchísimos años en desuso y que volvieron a traer recientemente a Magic. Y bueno, pues la quitaron porque era confusa, liosa y mira, la han devuelto y sigue siendo confusa y liosa, lógicamente, sobre todo para la gente que está empezando. La carta esta es una carta para banquillo. En construido de por sí, de base, no creo que se vaya a jugar, pero si hay muchos permanentes negros molestos, pues por 2 a velocidad instantáneo, exiliar un permanente negro está guay, la verdad. O sea, para banquillo está bien. Y el limitado lo mismo, en limitado no la vas a jugar de base, pero de banquillo está bien tenerla en cuenta por si estás jugando al mejor de 3 partidas en limitado. Discípulo del dragón, por 2 es un 1-3, monje humano. En cuanto entra al campo de batalla, o sea, cuando entra en juego, puedes mostrar un dragón de tu mano. Y si lo haces o si controlas un dragón, o sea, también, su habilidad es, si muestras un dragón de tu mano o si controlas un dragón, entra en juego con un contador +1/+1 sobre él. Vale, o sea, por 2 es un 1-3, pero si tienes dragones en mano o en juego, por 2 es un 2-4, que ya son palabras mayores, un 2-4 por 2. Dice que los dragones que controlas tienen la habilidad de rebatir. O sea, es decir, que para hacerles objetivo con hechizos habilidades hay que pagar uno más, ¿vale? Ahora ya me lo sé, ya me sé la habilidad de rebatir. Mira, aquí estaba explicada. Si me hubiese esperado un poquito, la habríamos visto aquí explicada la habilidad de rebatir. Yo creo que las habilidades deberían estar siempre explicadas porque hay tantas que ya uno ya ni se acuerda. Rebatir, ¿cuál era rebatir? Y luego además te la tienes que saber en español y en inglés, por si la ves en inglés o lo que sea. Bueno, el caso es que el problema de esta carta es que no sé qué sinergia va a haber entre los mazos, o sea, entre cartas blancas y dragones, que suelen ser rojos todos. No todos, pero la mayoría son rojos, ¿no? Entonces no sé cuántos dragones hay en esta colección del color blanco o cómo de sinérgico puede ser esto con el color rojo o con dragones. El caso. Creo que la carta es buena. Es buena en un mazo de dragones. ¿Habrá un mazo de dragones en dragones y mazmorras en Dungeons and Dragons? Pues probablemente. Así que esta carta tiene pinta de que en construido puede ver el juego. Luego al final, ¿será bueno ese mazo? A ver qué narices. Si es que ya hay un mazo bueno de dragones actualmente en estándar. Lo que pasa es que Sizzet es azul-rojo.
será muy complicado splashear el blanco para aprovechar ese tipo de cartas, que seguro si está esta habrá más. Me gusta la carta, es bastante buena para construidos. Seguro que algo de jugo se le puede sacar a esta carta en construido. Y en limitado lo mismo, si llevas algún dragón en tu mazo, merece la pena. Con que tengas... Si no tuviese dragones o si tuviese solo un dragón, no lo jugaría. Pero en cuanto tienes dos dragones, yo creo que ya merece la pena intentar ahí ese discípulo del dragón por 2, un 2-4, que encima le da a rebatir a tus dragones. La veo bastante buena en construido para mazos de dragones, obviamente. Bastante buena en limitado para mazos de con dragones. Y bastante bien. Campeona de Enanoleza. Por 2 es un 3-1. Que mientras esté equipada obtiene más 0, más 2. Bueno, típica criatura que por 2 pega 3. Con una habilidad bastante mediocre. Porque los equipos que hay no son buenos. O sea, en construido no creo que esta carta se vaya a jugar. Creo que hay criaturas blancas mejores que esta. Agresivas. Con habilidades más interesantes que esta. Y en limitado igual. En limitado pasa mucho. Que en limitado hay muchas criaturas que son 1-1. 1-3, 2-3, 2-4, 1-4, cosas del estilo. Este tipo de bichos, los bichos que aguantan 1 y pegan 3, los bichos que aguantan 1 en general en limitado no suelen ser buenos. Creo que esta criatura, salvo que tuviese un par de equipos muy buenos en mi mazo, seguramente se quedaría fuera del mazo. Pero bueno, si tienes un par de equipos, adelante con ella. Flumf, por 2 es un muro. 0-4, bueno, muro, decimos muro a las criaturas con la habilidad de defensor, es decir, que no pueden atacar. Por 2 un 0-4 vuela. O sea, aunque pegase 8 no puede atacar, ¿vale? Es lo que quiero decir. Lo que pasa es que muchos muros tienen fuerza 0, pero no todos. Bueno, siempre que recibe daño, el oponente objetivo y tú robáis una carta. ¡Guau! ¡Ah! O sea, es un 0-4 vuela. Lo que pasa es que el problema de la carta es la habilidad que es simétrica. O sea, es decir, yo robo carta, pero el rival también, siempre que este Flumf recibe daño. Las habilidades simétricas, las que te favorecen a ti, pero también al rival, son un arma de doble filo. Nunca mejor dicho. Así que no soy muy partidario de ellas. En general, raro es poder aprovechar habilidades de este estilo. Con Narset. Ah, no, pero como es generalmente, sí, con Narset. Pero bueno, en situaciones normales, la carta Flumf no me parece que sea buena en construido. Es un murete gracioso, pero no. Darle ventaja de cartas al rival no es bueno. Y no creo que en construido esto vaya a haber juego de ninguna manera. Y en limitado... Hombre, en limitado hay ciertos mazos... No, yo creo que en limitado tampoco me arriesgaría a jugarlo, porque si mi mazo es de control como para meter muros y el mazo del rival es más agresivo, no quiero darle cartas extra. Es que no quieres darle cartas al rival nunca. Nunca. Es que es malo, es malo. Estás ayudando, ¿vale? Te ayuda a ti, pero también al rival. Eso es peligroso, muy peligroso. Así que carta mala para construido y para limitado, creo. Acechador en la penumbra. Por 3 es un 2-3 que cuando hayas completado una mazmorra, tiene dañar dos veces. Mirad, esta carta no sería jugable en construido, ni aunque fuese... Una criatura 2-3 por 3 de maná, condenar dos veces directamente. Aunque tuviese que dañar dos veces directamente, no sería suficientemente buena para construido. Bueno, nada, ni siquiera con esas. Así que el hecho de tener que haber completado una mazmorra que tiene varios pisos, o sea, 3, 4, 5 pisos, un montón, lo hace muy malo para construido, injugable. Y el limitado, bueno, el limitado es mediocre. Por 3 es un 2-3. Sin habilidades propias, tienes que completar una mazmorra que no es fácil y entonces gana dañar dos veces. Y ahí ya empieza a ser interesante. Creo que en limitado es jugable, pero solo si tienes un mazo bien orientado a mazmorras. Si no, pues no es jugable, lógicamente. Bueno, Planeswalker, mítico. Bahamut. Vale, gran maestro de las flores. Planeswalker Bahamut se llama, ¿vale? O Bahamut en español sería. Bueno, pues por 4 entra pues, con solo 3 contadores de lealtad. Dice que mientras tengas 7 o más contadores de lealtad, se convierte, bueno, es una criatura deidad dragón 7-7 con volar e indestructible. ¡Wow! Si llegas a 7 mola mucho. De hecho, fijaos, sus habilidades son de subir contadores. Nunca baja contadores. Vale, bien, interesante. Pero sube de 1 en 1. Para llegar hasta 7 hay que remar mucho. Vale, primera habilidad, más 1. La criatura objetivo, sin dañar primero, dañar dos veces o vigilancia, no puede atacar ni bloquear hasta tu próximo turno. Vale, o sea, es decir, inutilizas una criatura del rival, pero cuidado. No cualquier criatura del rival. Solo las que no tengan dañar primero, dañar dos veces o vigilancia. O sea que esta primera habilidad puede ser mala dependiendo de cómo esté el metajuego en los próximos meses. A priori a mí no me gusta mucho porque hay criaturas muy buenas ahora mismo en estándar, por ejemplo, y tienen dañar primero o tienen vigilancia o las pueden ganar además, dañar primero o vigilancia. O sea, está... Y la segunda habilidad del más 1 dice, buscas en tu mazo o cementerio una carta llamada Monje de la Mano Abierta. Muéstrala y ponla en tu mano. Si buscas en tu biblioteca de esta manera, baraja. Monje de la Mano Abierta, ¿no será este? No.
Pues no sé cuál es el monje de la mano abierta. La verdad, sí, con la mano abierta, por eso se llama así. Cuando lo veamos, opinaré. Pero ya podéis dar por hecho que no va a ser muy bueno este monje, porque sería entonces este Planeswalker muy bueno. Vamos a ver. Guardián de la Fe por 3 es un 3-2 con destello, o sea, lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento. Vigilancia, por ejemplo, al tener vigilancia se salta este gran maestro de las flores. Y que cuando entra en juego, cualquier cantidad de otras criaturas objetivo que controlas salen de fase. Eso es para proteger tus criaturas, ¿vale? Por ejemplo, yo ataco con mis bichos, te doy turno, ¿vale? Y tú me haces, oh, ira de Dios, te mato todas tus criaturas, ¿vale? Ira de Dios, rasgar el cielo, el removal masivo que queráis, acontecimiento de extinción, pues tú haces Guardián de la Fe. Y todas las que. Bueno, cualquier cantidad de las que tú elijas de las otras, a sí misma no se lo puede hacer, ella misma se va a morir. De las que tú eres objetivo que controlas, salen de fase y volverán al comienzo de tu siguiente turno. Creo que han construido. Es flojo. Hay muchas cartas con efectos similares, pero es que este efecto no es tan bueno porque ella misma se muere, cuesta 3, se va a morir. No está mal tampoco del todo, la verdad es que. Pero creo que no. Es espíritu, es caballero, son buenos tipos de criatura. No creo que esta carta se vaya a jugar en construido. La veo un poquito floja para construido. El limitado es bastante buena. El limitado por 3, un 3-2 ya empieza a entrar en lo jugable. Si le añades destello para poder jugarlo en cualquier momento, ya se vuelve chulo, se vuelve interesante. Con vigilancia, un poquito más. Y con la posibilidad de salvar criaturas tuyas. Esto lo hace muy bueno el limitado. Esta carta es una bomba el limitado. Bueno, una bomba tampoco, pero es muy buena el limitado. En construido es. Yo creo que es insuficiente. Es insuficiente el poder salvar. Bueno, es que puedes salvar una criatura tuya. Es que salva una criatura tuya de alguna anticriatura del rival. Eso sí, tienes que estar enderezado con 3 de mana sin haber hecho nada antes. No, espérate, voy a cambiar mi idea. Voy a cambiar lo que he dicho. Guardián de la Fe. La estoy empezando a ver jugable, ¿vale? Estoy empezando a ver jugable porque no solamente es para salvar todas tus criaturas, puede ser para salvar una y metes otra criatura con prisión. Vale, espérate, espérate. Tienes que quedar enderezado, la puedes jugar al final del turno. No está mal, no está mal. Me gusta, ya me gusta, ya me gusta. Si hay algún mazo blanco agresivo o que lleve blanco y sea un mazo agresivo y tal, esta criatura puede funcionar bastante bien en estándar. En el actual estándar, creo que no, porque el actual estándar está muy complicado. Hasta que no rote en septiembre las cuatro colecciones más antiguas, que son muy poderosas, este tipo de cartas creo que están todavía un poquito a la espera. No, no, pero cambio de idea, ¿vale? Cambio. Me parece muy buena el limitado, como he comentado, muchas cositas interesantes. Y en construido me parece bastante jugable. Cambio mi idea. La he tenido que analizar así con un poquito más de calma, pero me parece que es bastante jugable en mazos agresivos. Ya si además tienes sinergia de caballeros o de espíritus porque es un mazo tribal o algo por el estilo, o la bomba. Bueno, monje semielfa. Por 4 es un 1-4 vigilancia, que pagando 2. Y girándola, giras una criatura objetivo. Obviamente esta carta es un cero absoluto en construido, demasiado mala por 4 en 1, 4 vigilancia. Tendría que ser como mínimo, para que esto fuese jugable en construido, es que, imagina, si fuese un 4-4, yo creo que no sería ni jugable siquiera en construido. Bueno, a lo mejor ya por 4-4, a lo mejor, y está ahí. El limitado es muy buena, ¿vale? Las cartas, cualquier criatura que tenga la habilidad de girar otras criaturas es muy buena, porque es como inutilizar una criatura del rival. No es matarla, pero sin utilizar una. Y si no te interesa utilizar una, puedes utilizar otra. Puedes activarla en tu turno para girarle antes de atacar al rival y luego en su turno otra vez, ¿vale? Por ejemplo, muy buena carta en limitado, muy mala en construido. Venga, otra mítica. Muerte de hielo, tirano de escarcha. Por 4 es un 4-3. Ojo, que es un dragón blanco que antes nos lo estábamos preguntando si había dragones blancos o algo. Mira, dragón blanco barato. De coste 4 es barato para ser un dragón. Los dragones suelen ser muy costosos, ¿no? De costes 5, 6, 7. Bueno, por 4 son 4-3, vuela vigilancia. Esto empieza muy bien, empieza muy fuerte. Digo empieza muy fuerte porque veo un tocho texto aquí. O sea que a ver qué dice. Cuando muera, creas a muerte de hielo, lengua de escarcha. Una ficha de artefacto legendario equipo, vale. O sea, si te matan este dragón, creas un artefacto, un equipo, ¿vale? Un equipo que cuesta 2 de equipar y que da más 2 más 0 a la criatura equipada. Y que siempre que esa criatura ataque, giras una criatura objetivo que controla el defensor. Bueno, está bastante bien. O sea, la carta es muy buena. Es buena. El limitado es una bomba. El limitado es una bomba gordísima. O sea, si te sale esto en limitado, vas a ganar casi seguro todas las partidas en las que juegues esto. Si no te lo matan, es que aunque te lo maten, es que aunque te lo maten, se queda un equipo que da más 2 más 0 y que gira criaturas del rival a atacar tú. La carta es tremenda en limitado, es 5 estrellas en limitado. En construido es muy buena, por 4 en 4-3 vuela vigilancia. En el actual estándar, yo creo que esto ni siquiera se jugaría. Ya digo, es que el actual estándar está un poco complicado para este tipo de cartas.
pero creo que cuando rote estándar y en combinación con vuelo para arriba, ¿vale? Con el discípulo del dragón o cartas de este estilo que habrá más sinergias con dragones, pueden ser cartas jugables en limitado, o sea, en construido, en estándar. Vale, por cierto, ¿os acordáis cuando salió Kaldane que había un montón de gigantes muy buenos y que decíamos, ah, seguro que hay mazo de gigantes y no hay mazo de gigantes? Todo esto hay que cogerlo con pinzas, porque a veces hay muchos mimbres para hacer un buen mazo de gigantes y no pasan el corte. En cambio, también parecía lo mismo con los dragones de Kaldane, y sí, esos sí que pasaron el corte, sobre todo por el dragón del Puente Dorado y el Galahad Prismari. Estos dragones, esta sinergia blanca de dragones, ¿será suficientemente buena? Yo creo que en el actual estándar no, pero en el futuro estándar sí. No creo que el actual estándar vaya a cambiar la Izzet Dragons, la azul roja de dragones, por una Jeskai, o sea, con blanco, blanco, azul, rojo. No creo que vayamos a pasar a Jeskai la Izzet, pero podría ser, tampoco hay que descartarlo, ¿no? Por cierto, ¿cómo se llamaba el monje que teníamos que buscar? Llamada Monje de la Mano Abierta, ¿vale? No sé, espero no haberme lo saltado, el Monje de la Mano Abierta, estar atento. Bueno, Herrera Ingeniosa. Por 2 es un 1-1 que cuando entra en juego miras las 4 primeras cartas del top del mazo y poner un artefacto en tu mano de entre ellas. El resto en el fondo del mazo aleatoriamente. Vale, o sea, está guay. Si tienes un mazo con muchos artefactos, por cierto, en el color blanco estamos viendo muchísimos artefactos. Bueno, pues siempre que uno o más artefactos entren al juego, pones un contador +1/+1 sobre esta Herrera Ingeniosa. Y esta habilidad solo se dispara una vez por turno. Claro, yo estaba pensando... ¿Cómo estabas pensando? O sea, en Vintage, por ejemplo. Mana Mox, Herrera Ingeniosa, Black Lotus, Sol Ring... Yo qué sé, ya me entendéis. O sea, a lo mejor esto, este bicho, si fuese cada vez que entra un artefacto en juego... Hurkil's Recall. Hurkil's Recall, me subo todos los artefactos a la mano, los vuelvo a jugar y tengo una Herrera Ingeniosa 20-20 en segundo turno o algo así, pegando, nada. Entonces es solamente una vez por turno, en tu turno y en el turno del rival. Lo que pasa es que tú juegues, que entre un artefacto en juego bajo tu control en el turno del rival va a ser bastante más complicado. Creo que la carta es buena, no sé hasta qué punto es buena en construido y en limitado ahí ya hay más dudas, porque no sé cuántos artefactos vas a llevar en el mazo. Si llevas muchos artefactos en el mazo, creo que la carta es bastante buena, merece la pena darle una oportunidad en limitado. Pero si no llevas artefactos, lógicamente no, porque no hace nada. Para empezar, si no llevas artefactos, va a fallar la habilidad y... Nah. Tienes que llevar muchos artefactos para que esta carta sea buena en limitado, pero la veo buena, muy buena en limitado. La veo muy chula en limitado, de hecho, muy chula. Y en construido, como en construido puedes construir el mazo a tu gusto, en algún mazo de artefactos... A ver, a día de hoy, en estándar no hay un posible mazo de artefactos tal y como podríamos imaginarlo con esta Herrera Ingeniosa. Pero es que ya os digo, es que estamos empezando con el color blanco. Es el primer día de análisis y hemos visto montones de artefactos. O sea, es decir, esta carta puede que sea muy buena en construido, esta carta. Es circunstancial, depende del mazo, ¿vale? Pero si los astros se alinean, esta carta podría ser una sorpresa en esta colección. Tiempo al tiempo, ya lo veremos. Centinela de Oído Agudo. Por 2 es un 2-1 que te da anti-maleficio a ti. Es decir, no te pueden hacer objetivo con los rivales, con habilidades... O, bueno, con habilidades o con hechizos o habilidades. Bueno, por 2 es un 2-1 con una habilidad interesante. Este tipo de habilidades son muy buenas en construido, os aviso. Cada oponente no puede adentrarse en la mazmorra más de una vez por turno. Vale, vamos a analizar esta carta con calma porque puede ser una carta del montón, pero creo que tiene más de lo que puede parecer a priori. Hay ciertos mazos de combo, de control o lo que sea. Por ejemplo, los quitacartas te hacen objetivo, chispas que te tiran a la cabeza te hacen objetivo, habilidades de muchos tipos, ¿vale? O sea, es decir, tienes la habilidad de antimaleficio, es una habilidad bastante buena. Lo de las mazmorras es una chorrada, ¿vale? Es una carta que creo que es buena en construido, yo creo. No creo que debas, bueno, a ver, podría ser que de base se llegase a jugar, pero va a depender mucho del metajuego y de si hay un mazo blanco que quiera un soldado humano que por 2 es un 2-1 sin habilidades de ataque, de combate, digamos. Generalmente las criaturas blancas de los mazos agresivos son con habilidades de combate, pues yo que sé, dañar primero, ganar indestructible, cosas de ese estilo que te ayudan en los combates. Estas habilidades no ayudan en los combates. Entonces, como digo, creo que es una carta de banquillo contra mazos de combo que te hacen objetivo o de alguna manera mazos que te hacen objetivo, una buena carta para un banquillo para evitar eso, y
Si hubiese un mazo en construido, que lo dudo mucho por lo que he visto hasta ahora, de mazmorras, pues bueno, una carta contra mazos de mazmorras. Ojo, que no le impide adentrarse en la mazmorra, solamente le impide hacerlo más de una vez por turno. Es que ni siquiera lo frena del todo. Es interesante la carta como mínimo. ¿En limitado es jugable? Yo creo que en limitado merece la pena jugarla de base en tu mazo. ¿Por qué? Porque hay bastantes habilidades y hechizos que te hacen objetivo, y esto lo evita. Y habrá mazos de mazmorras, y quizás esto los frena un poquito, y bueno, por 2 es un 2-1, no es lo mejor del mundo, pero puede rellenar tu mazo, ¿no? Delimitado, en banquillo es cuando más interesa esta carta, ¿no? Pero la veo jugable en limitado, al menos jugable, y en construido la veo mínimamente jugable, pero sobre todo para el banquillo y si acaso, ¿no? O sea, no es mala, ¿vale? La carta no es buena, pero tampoco es mala. Contención mínima por 3 es un aura, un encantat. O sea, hay diferentes tipos de encantamientos. Las auras son los encantamientos que se ponen sobre un permanente, ya sea un permanente cualquiera o una criatura. ¿Vale? Porque antes, al principio, hemos visto otro encantamiento. Ya llevamos un rato, ¿eh? Encantamiento de tipo clase. Bueno, pues hay diferentes tipos de encantamientos. Hay encantamiento de tipo clase, encantamiento de tipo saga. En esta colección no creo que haya sagas, la verdad, no hemos visto ninguna todavía. Encantamiento de tipo aura. Bueno. Encantar permanente que no sea tierra, cuidado, no encanta tierras. El permanente encantado se convierte en un artefacto tesoro que, si lo giras, lo puedes sacrificar para dar mana de cualquier color y pierde todas las otras habilidades. ¿Es algo así o es muy buena esta carta? Es contra cualquier permanente. Por ejemplo, con esta contención mínima, que solamente cuesta 3 de mana, te puedes cargar este gran maestro de las flores, este Bahamut, este Planeswalker. Pierde todas sus habilidades, deja de hacer nada de lo que pone en su caja de texto. Eso sí, es una ficha de tesoro, la puede sacrificar el rival para agregar un mana de cualquier color. La carta es bastante buena en limitado. En limitado es como una común que puede lidiar casi con cualquier tipo de permanente molesto que te puedas encontrar de una u otra manera. Y en construido es interesante. Es como una especie de anillo del olvido. En construido no es lo mismo que un anillo del olvido. No sé si decir que es mucho peor o incluso... depende de la circunstancia, puede ser incluso mejor en algunas situaciones. Creo que la carta es mínimamente jugable en construido. No me sorprendería que llegase a haber algo de juego. Es que incluso en el peor de los casos puedes llegar a encantarte a ti algún permanente por loco que pueda aparecer. Es interesante, la carta es muy buena en limitado, 5 estrellas en limitado, y porque básicamente te cargas cualquier permanente que no sea tierra. Y en construido, ya digo, me recuerda un poquito al Anillo del Olvido, que es una carta que en construido algo de juego ve. Entonces ahí está, en construido la veo jugable. Algo de juego puede llegar a ver. ¡Ey! Este es el monje de la mano abierta, es el que se busca el Planeswalker. Vale, pues no es muy bueno, porque por uno es un 1-1, que siempre que lances tu segundo hechizo, cada turno, le pones un contador +1/+1. Hombre, a ver... ¡Ey! Por cierto, es monje elfo y es de color blanco. ¡Wow! No sé si hay muchos elfos blancos, o este es el primer elfo blanco que vemos en Magic, no estoy seguro. Bueno, da igual, me ha llamado la atención. Al menos como mínimo es llamativo, como mínimo. Vale, vamos a ver, el problema... El monje de la mano abierta no me parece malo del todo, porque va a ir creciendo cada turno, en un mazo adecuado de segundos hechizos, ¿no? Un mazo que intente jugar muchos hechizos, y además cuenta cualquier hechizo, no solamente instantáneos o conjuros, sino siempre que lances cualquier segundo hechizo, cada turno, tu turno y el turno del rival, vas añadiendo contadores +1/+1/+1, o sea, +1/+1. Así que con algunas cartas que hay de... que las juegas y robas carta... Sabéis, típico mazo de hechizos, ¿no? La carta no es mala del todo para construido. Tiene ese... Y además es buena en otros formatos. No es mala esta carta para construido. El problema que le veo es la sinergia con Gran Maestro de las Flores. Que quizás un mazo que lleve este Planeswalker, ¿vale? Y que lleve también este monje de la mano abierta, quizás no sea un mazo que vaya a jugar muchos hechizos por turno, ¿vale? Entonces como que este bicho pierde la gracia, es lo que digo, como que son antisinérgicas, como que no funcionan bien juntas las dos cartas, pero la veo buena para construido, quizás mejor incluso en construido que en limitado, porque en construido es fácil construir un mazo que pueda jugar muchos hechizos, pero es más complicado en limitado. En limitado tiene que salirte, y en limitado en general, aunque te salgan así y tal, es difícil jugar muchos hechizos por turno, porque suelen ser cartas más costosas y es más difícil, ¿no? Así que creo que es mejor en construido incluso que en limitado. En limitado, en el mejor de los casos, va a ser por un 1-2-2, quizás un 3-3, pero es que muchas veces va a ser un 1-1 por uno que no hace nada. Entonces,
Creo que es ahí donde no es, yo seguramente en la mayoría de mazos delimitados no lo jugaría, salvo que tuviese la certeza de que lo voy a poder hacer crecer, ¿no? Clériga bendita por la luna. Por 3 es un 3-2 que cuando entra en juego puedes buscar un encantamiento en tu mazo, mostrarlo y ponerlo en el top del mazo después de barajar. No son malas estas habilidades. Es una especie de tutor para el siguiente turno. Creo que la carta es decente en construido. Es decir, no se va a jugar en cualquier mazo. Algún mazo de combo o algún mazo que tenga encantamientos muy importantes puede querer esta clériga bendita para buscarlos y dejarlos en el top del mazo. Por lo que, por ejemplo, con quitacartas ya no te pueden quitar esa carta de la mano. No te la ponen en la mano, la ponen en el top del mazo. Eso sí, los bribones te la tiran al cementerio. Cuidado. Así que tampoco es lo idóneo esta clériga. Pero vamos, no la veo injugable. Por 3 es un 3-2 que además te busca un encantamiento y te lo pone en el top del mazo. Cualquier efecto tipo tutor es bueno en Magic en general, ¿vale? Entonces por eso hay que tenerla en cuenta. Y en limitado me pasa un poco más o menos lo mismo. Por 3 un 3-2, vale, aceptable, se puede jugar, te rellena la curva de mana y pega de 3, está bien. Y te puede tutorear una carta tan buena como contención mínima, que te la pone en el top del mazo. Yo quiero todas las contenciones mínimas posibles en mi mazo, así que te puede ayudar en ese sentido esta carta. Bastante, bastante buena en limitado, creo, y bastante buena en construido. Ya veremos si en algún mazo... Es decir, no es una carta que vayáis a ver jugar en construido habitualmente, pero el mazo que necesite un efecto tutor para encantamientos tiene esta buena carta para ello. Nadar, paladín altruista, por 3 es un 3-3, ojo, que es un caballero dragón, y solamente cuesta 3, pocos dragones hay que cuesten 3, ¿vale? Es un dragón muy barato, esto hay que tenerlo en cuenta. Por 3 es un... Lo raro también de los dragones es que no huele, y este no vuela. Bueno, por 3 es un 3-3 vigilancia, o sea que ataca sin girarse, para entendernos. Bueno, pues siempre que entre al campo de batalla o ataque, te adentras en la mazmorra. ¡Wow! Esta carta, esto de aquí... Es la carta que hace pensar, ¿serán jugables las mazmorras? ¿Pueden ser jugables las mazmorras gracias a una carta como esta? Podría llegar a ocurrir que fuesen jugables en construido, quiero decir. Obviamente, en limitado esta carta es una bomba. Por 3, un 3-3 vigilancia que ya te mete en la mazmorra o hace que avances... O sea, cada vez que entra en juego o ataca, ya te adentras a la mazmorra. Es decir, o entras a la mazmorra o avanzas al siguiente nivel de la mazmorra. Es lo que significa adentrarse en la mazmorra, significa eso. O entrar o avanzar si ya estás dentro, ¿vale? Pero es que además tiene más texto. Las otras criaturas que controlas, las demás que no sean ella, obtienen +1/+1, las que controles, mientras hayas completado una mazmorra, ¿vale? Eso es más complicado, ya digo, completar una mazmorra no es fácil, lleva tiempo, es costoso, son cosas que en construido no van a ocurrir, porque ya sabéis cómo es construido, en construido muchas partidas acaban de cuarto, quinto, sexto turno y no te ha dado tiempo de entrar en la mazmorra y ahí adentrarte y terminarla, ni mucho menos, ¿no? Vale, vamos a ver, intentemos valorar esta carta. Esta carta yo creo que tiene varios posibles enfoques. Primero, posible mazo de mazmorras en construido. Aunque esta carta es muy buena, sigo pensando que no es suficiente para que haya un mazo de mazmorras en construido porque lo veo muy lento el tema de las mazmorras. Hacen cositas las mazmorras, según vas adentrándote en la mazmorra, van haciendo cositas, pero son cositas muy menores generalmente. Sigo con la duda de que esto vaya a ser jugable por el tema de mazmorra. Segundo enfoque, es un dragón. Para el mazo de dragones blancos que estamos viendo hay muchas sinergias de dragones y cosas con dragones. Ahí puede molar. Entonces, y luego, tercer acercamiento a esta carta es como criatura agresiva, sin más. Como criatura agresiva creo que no, por 3 un 3-3 vigilancia, que además es legendario, ojo, no te metas 4 en el mazo. Bueno, puedes metértelos, pero ten cuidado porque te los puedes comer con patatas en la mano, ¿vale? Porque tienes ya uno en juego. Así que bueno, la carta la veo muy buena. El limitado es una bomba, el limitado es una pasada. En el tercer turno tienes un 3-3 vigilancia, que es un buen bicho para comenzar la partida, que te va a avanzar mucho la mazmorra. Y si la consigues completar, puede darte la partida este +1/+1 a todas tus otras criaturas, ¿no? Y en construido, ya digo, la voy a poner en stand-by. No creo que se vaya a jugar, ¿vale? Me apuesto, eso es lo que os voy a decir. La carta es muy buena, ¿vale? Pero construido creo que exige algo, incluso un pasito más. Pero si se llega a jugar, y eso tampoco me sorprendería, porque ya digo, tiene esos tres enfoques que os estaba comentando. Es caballero además también, o sea, tiene buenos tipos de criatura, es una criatura decente, tiene una habilidad buena de la mazmorra. El problema es eso de la mazmorra, que no creo que vaya a ser jugable. Oswald, tuercechismes. Oswald, mejor dicho. Bueno, por 2 es un 2-2, artífice gnomo, criatura legendaria también, por cierto, que puedes pagar 1, girarla y sacrificar un artefacto. Dice que buscas en tu mazo un artefacto que cueste lo mismo que el artefacto que has sacrificado, +1. Y la pone en juego directamente. Activa esta habilidad solo como habilidad de conjuro. ¿Sabéis por qué me he venido hacia adelante? Me he puesto a mirar la carta. ¿Por qué? Porque es muy buena. Es muy buena. En la historia de Magic ha habido cartas de este estilo.
como ya sabréis, cartas de ese estilo de pirulear, de buscar en el mazo cartas de coste más uno a la que has sacrificado, de pirulear con el cementerio, ¿vale? Y esta recuerda un poco a esas cartas tan, tan míticas, tan legendarias y tan queridas que han piruleado, ya digo, ya sea con el mazo, con el cementerio, sacrificando artefactos y cosas del estilo. Esta es la típica carta que tiene un potencial absurdo. Por ejemplo, si sacrifico una ficha de tesoro, una ficha de tesoro es un artefacto. Las fichas, por cierto, no son cartas físicas que están en tu mazo, sino que son cartas que ponen en juego otras cartas de tu mazo. Y las fichas tienen coste cero, ¿vale? Las cartas que no tienen aquí coste en la parte superior tienen coste cero. Entonces yo puedo sacrificar una ficha de tesoro y buscarme un artefacto de coste 1 y ponerlo en juego directamente. Como digo, tiene un potencial gigante para mazos de artefactos. Jamás voy a decir que esta carta es mala. Siempre voy a decir que es una carta jugable en construido en mazos específicos de artefactos. Por 2 es un 2-2 para limitar. O sea, es bastante buena para construido. Tiene, bueno, más que buena, yo diría que tiene un potencial enorme. Y como digo, vamos a la historia del juego y ver cartas de este estilo, lo que han hecho. Con prohibiciones incluidas porque eran demasiado buenas, incluso muchas de ellas, o restricciones o movidas. Y en limitado es donde es un poco más floja, porque en limitado es más complicado que te montes un mazo de artefactos, que quieras sacrificar esos artefactos, porque tienes que sacrificar uno para buscarte otro. Entonces ahí en limitado, pues lógicamente una carta más limitada. Sin embargo, yo creo que entra en cualquier mazo de limitado prácticamente, porque por 2 es un 2-2, te rellena la curva, y con que tengas 2, 3, 4 artefactos, a lo mejor te merece la pena empezar a intentar forzar con ellos un poco, pirulear con ellos y tal, ¿no? Entonces creo que es una carta que en limitado la vas a jugar sí o sí, prácticamente. Bueno, si no tienes ningún artefacto no la vas a jugar, pero a poco que tengas 4 artefactos o 5, y es que estamos viendo muchos artefactos, es una carta jugable en limitado seguro en esta colección. Y en construido, como digo, tiene un potencial enorme. Muy chula, muy chula. De las mejores cartas que hemos visto hasta ahora. ¡Ey! Segunda carta de clase, genial. Clase Paladín. Por un mana blanco, dice, primera, si está en nivel 1, a tus oponentes les cuesta uno más lanzar hechizos durante tu turno. Eso es bastante útil contra mazos de combo, mazos de control que tienen esos contrahechizos, ¿verdad? Bueno, es una carta. Esta habilidad es bastante buena, ¿eh? Mejor de lo que pueda parecer. Quizás no es razón suficiente para jugar de base esta carta, pero quizás de banquillo sí. Imaginad que tenéis dos o tres clases de estas, Paladín. El rival en tu turno ya no va a poder hacer casi nada, le va a costar mucho, ¿no? Si pagas 3, sube a nivel 2. Sigue conservando la habilidad primera, como ya hemos comentado antes, y tus criaturas obtienen más 1, más 1. Vale, no está mal. Y luego ya pagando 5, siempre que ataques hasta el final del turno, una criatura atacante objetivo obtiene más 1, más 1 por cada otra criatura atacante y gana dañar dos veces. Este nivel 3 es prácticamente como decir que ganas la partida. O sea, un ataque. O sea, si llegas al nivel 3 y tienes 3 criaturas en mesa, es un ataque letal, casi con cualquier cosa. No hace falta que sean 8-8 los bichos, no hace falta. Pues esta, en cambio, esta clase Paladín, la veo bastante jugable en construido. La primera clase que vimos la vi peor, pero esta clase de Paladín la veo bastante, bastante buena para construido, digo, para mazos típicos, mazos agresivos con blanco, ¿no? Lógicamente. La veo jugable de base y la veo, sobre todo de banquillo, contra mazos de control. Ya os digo, yo creo que esto de aquí, contra mazos de control o mazos que jueguen en tu turno muchas cartas, le va a fastidiar mucho y tal. Es una carta jugable en construido, bastante chula, va a haber juego seguro. Seguro que algún mazo agresivo va a querer jugar esta carta. Y en limitado también es buena. En limitado es buena. Cuesta 4 darle más uno a tus criaturas, pero creo que es limitado suficiente, ese efecto tipo cruzada. Y luego el si pagas 5, ya sé que es mucho mana, son 4 y 5, 9 en total, pero es por fases, ¿vale? Lo malo es que esto se paga a velocidad de conjuro, ¿vale? Eso es una pega que tiene. Igual que antes, igual que el Oswald tuerce chismes, también se activa a velocidad de conjuro, lo cual lo hace peor, bastante peor, lógicamente. Pero es que si fuesen a velocidad instantánea estas cosas, ¡buah! Las cartas subirían muchísimo de calidad, ¿no? Muy, muy buena con el construido y buena en limitado, me gusta la clase Paladín. Escudo de Paladín, por 2 es un equipo que tiene destello, es decir, lo puedes jugar a velocidad instantánea en cualquier momento, y cuando entra en juego lo anexas directamente gratis a una criatura objetivo, si no, tienes que pagar 3 para equipar, le da más 0, más 2. Yo estaba aquí empezando a hypearme, digo, esta carta va a ser buena, no, es malísima. Más 0, más 2. En construido es malísima, una carta horrenda. En construido quieres matar al rival. ¿Cómo lo matas? Atacando. Cuanto más daño haces, ¿no? Pues esto no da daño siquiera. La idea no es que mis bichos aguanten más. Que tus bichos aguanten más en general en construido no sirve para nada.
prácticamente. En limitado es cuando gana un poquito de interés. ¿Por qué? Porque en limitado esta carta, un más 0, más 2, en limitado es completamente distinto el juego en limitado que en construido. En limitado hay muchas fases de combate, hay ataques, bloqueos, tal. Un más 0, más 2 cambia bastante el asunto. Y aún así yo esta carta no la jugaría. ¿Por qué? Porque es un truco mediocre, un más 0, más 2 a una criatura. Hay trucos mil veces mejores que esto y en esta colección no he visto ninguno, pero seguro que los hay. Así que nada, no es una carta ni jugable ni en construido ni en limitado. Por cierto, mucha gente me ha comentado, jugadores de Dungeons and Dragons, del juego de rol, que la colección es una maravilla en cuanto a la ambientación, el lore o esas cosas. Lo digo, lo he comentado ahora mismo esta frase, porque estoy viendo este escudo y estoy viendo esa mano en ese escudo y ese ojo que aparece aquí. Y yo no tengo ni idea de lo que significa, pero seguro que significa algo en el universo de Dungeons and Dragons. Y seguro que Osval, 12 chismes, seguro que Osval es alguien, y Nadar es alguien también en Dungeons and Dragons. Así que los jugadores de Dungeons and Dragons, de hecho me han comentado que mucha gente de Dungeons and Dragons le va a dar una oportunidad a Magic gracias a esta colección. Así que, sublime, un 10 para Wizards of the Coast con esta colección en cuanto a ambientación, temática, crossover, un 10 en todos los sentidos. Aliada Planar, por 5 es un ángel 3-3, vuela, que cuando ataca te adentras en la mazmorra. 0 en construido, ni siquiera en un mazo de mazmorras la vas a jugar, porque por 5 un 3-3 vuela es muy flojo para limitado. O sea, doy pronto para construido. Para construido quieres por 5 un 5-5, vuela, daña primero, vínculo vital. Ya me entendéis, ¿no? Y esto no es jugable en construido ni por lo de las mazmorras. En limitado, sí, yo creo que en limitado por 5 un 3-3 vuela es un pelín flojete. Pero no es malo del todo, por 5 un 3-3 vuela, es jugable, pero bueno, si tienes un mazo de mazmorras y quieres adentrarte en las mazmorras y tal, es una carta que te va a ayudar a ello, así que la carta es buena en limitado. Armadura de placas, por 3, se equipa por 3, la criatura equipada obtiene más 3, más 3 y rebatir 1, o sea, hay que pagar uno más para hacerle objetivo con habilidades o hechizos para el oponente, creo que para ti no, ¿no? Que controla un oponente, efectivamente. Vale, equipar 3, ¿vale? Pero te cuesta uno menos activar esta habilidad por cada otro equipo que controles. Bueno, pues en construido esto es injugable. Por 3 y equipar 3, solo dar más 3, más 3 y rebatir uno no es suficiente para construido. En construido hay otras muchas mejores formas de hacer más grandes tus criaturas o tener mejores criaturas o lo que sea. No merece la pena jugar esto. En limitado es bastante bueno, ¿vale? En limitado, sobre todo, en limitado es jugable, voy a decir, ¿de acuerdo? Porque es carilla de jugar esta carta, necesitas un mazo que tenga criaturas con evasión, voladoras, porque es cuando más molan estas cartas, cuando las pones en criaturas con evasión. Y sobre todo, esta carta empieza a ser buena si en tu mazo llevas otros dos o tres equipos y la puedes equipar por uno o por cero, es cuando empieza a molar. Ya digo, es un cero en construido, yo creo, y en limitado es jugable. No me voy a pasar, ¿vale? No voy a decir que es buena, voy a decir que es jugable en limitado en un mazo adecuado. Bueno, agujero portátil. Por uno, artefacto, cuando entra, ¿no? Sí, cuando entra en juego, exilias un permanente objetivo que no sea tierra de un oponente, pero que tenga un valor de 2 o menos, o sea, un coste de maná convertido de 2 o menos. El coste de maná convertido o el valor es el coste de la esquina superior derecha, ¿vale? Esto es coste 1, esto es coste 2, esto es coste 3, esto es coste 3, ¿vale? Bueno, pues esto exilia un permanente que no sea tierra de coste 2 o menos del oponente, tuyo no, del oponente. Hasta que el agujero portátil deje el campo de batalla. O sea, es decir, si te rompen el artefacto, el oponente recupera ese permanente. Esta carta es buenísima, es de las mejores cartas de la colección. Y si os parece mala es porque quizás en estándar, si jugáis mucho estándar, pues bueno, hay pocas cartas de coste 2 que sean buenas realmente. En estándar las cartas, las partidas se deciden con cartas de costes 4, 5, 6, ¿no? Generalmente. Y cartas de coste 2 suelen ser poco relevantes o coste 1, pero aún así es buena. Imaginad que el rival sale de maná, campeón ferviente, maná, ladrón de los ricos, típica salida agresiva de menos red. Pues agujero portátil. Por un solo maná blanco anulo tu criatura y gano tiempo, ¿no? Es bastante buena en construido. En estándar tiene esa salvedad que os comento, que en estándar, y además tiene un problema, que es artefacto, es muy fácil romper artefactos, hay muchas cartas que rompen artefactos. De hecho, en estándar ahora mismo hay una carta de las más jugadas de estándar, que es el Dictado Prismari, que hace 4 cosas distintas a elegir 2 de ellas, hace 2 cosas, vamos, y una de ellas es romper artefactos. Así que el agujero portátil creo que, aunque es muy buena, o sea, en formatos tipo Vintage, Legacy, Modern, esta carta es 5 estrellas en construido, creo que en estándar es donde es menos útil, porque los permanentes de coste 2 o menos son menos relevantes, ¿vale? O sea, es decir, en Vintage te puedes cargar con esto pues un Mox, un Sol Ring o
cosas así, o en Legacy te puedes cargar un, no sé qué hay en Legacy, la verdad, voy a decir un frasco de éter, por ejemplo, un éter vial, o te puedes cargar, yo qué sé, cosas muy buenas, sin modern lo mismo, cosas muy buenas que son de coste 1, de coste 2, pero ahí ya el problema entra en estándar, o incluso en histórico. En histórico pasa lo mismo, en histórico las cartas que deciden las partidas suelen ser de costes más altos, aún así es buena esta carta. Digo, es de que es de las mejores cartas de la colección, de las cartas que más se va a jugar con el paso de los años, esta va a ser un staple de esta colección, está clarísimo. Y en limitado es floja, fijaos qué diferencia. En limitado es flojilla porque, es lo que estoy comentando, cuanto más limitado es el formato, histórico, construido y limitado sobre todo, menos relevantes son las cartas de coste bajo. Así es, ¿vale? Entonces, el limitado es una carta más bien floja que seguramente yo no jugaría en mi mazo. De base, de banquillo, quizás contra un mazo muy rápido, pues te puede venir bien para ganar tiempo en una partida contra mazos rápidos, pues sí. Pero salvo que el formato de Forgotten Realms sea extremadamente agresivo y rápido, esta carta no creo que se vaya a jugar de base en limitado. Muy chula la carta, muy chula. Poción de curación, por 2, es un artefacto que cuando entra en juego robas una carta y que puedes sacrificarlo pagando un mana blanco y girándolo para ganar 3 vidas. Pues bueno, es peor que el revivificar. Es artefacto, entra en juego, se le puede sacar partido con las habilidades de entrar en juego o lo que sea. La carta no es injugable en construido. Hemos visto cartas similares a estas jugarse en construido. ¿Por qué? Porque hay muchas habilidades de entrar en juego. Jorion, poción de curación, Jorion, robo otra vez. Destrucción presagiada, ¿vale? La de sacrificar permanentes al principio de cada turno. Pues bueno, es una carta poción de curación que puede parecer mala a priori, pero no. El hecho de ser un permanente, que cuando entra en juego hace cosas, ser un artefacto puede ser útil. Ya me he visto sinergias con artefactos. Es una carta que es decente para construido. Y en limitado os digo lo mismo. A poquita sinergia que puedas sacar con ganar vidas o con artefactos, la carta es jugable en construido en limitado. Sacerdote del Saber Ancestral. Por 3 es un 2-1, que cuando entra en juego ganas una vida y robas una carta y ya está. Así que esta carta en construido no es jugable. Ojo, en Pauper puede que sea buena, ¿no? En Pauper puede ser buena, pero no estamos hablando de Pauper. Yo cuando digo construido me refiero a Magic Arena específicamente. O si me refiero a otro formato lo digo, como Modern o Vintage o Legacy. Pero básicamente me refiero a Magic Arena, es decir, a estándar, histórico si acaso. Y esta carta no es jugable en construido, a día de hoy en estándar en histórico. No está mal del todo, la verdad, pero por 3, 1, 2, 1, sí, ganas una vida y robas una carta. O sea, se intercambia, o sea, se sustituye a sí misma, mejor dicho. Y aún así para construido no entra. En limitado creo que es bastante buena. ¿Por qué? Porque es un 2x1. Automáticamente robas una carta y tienes un cuerpo en mesa. Y además ganas una vidilla que puede disparar otras habilidades en este caso y especialmente en esta colección, ¿no? Movimiento de reagrupación por 3, un instantáneo que da más 2, más 0 y dañar primero a una criatura. No, y. No es O, es I. Y más 0, más 2 a otra criatura, ¿vale? Y gana la vida de vínculo vital hasta el final del turno. Aquí yo creo que el problema de esta carta es que tiene que hacer objetivo obligatoriamente a dos criaturas distintas, ¿vale? Tuyas o del rival. Si yo solo tengo una criatura, tengo que hacer objetivo a la mía y a una del rival. Cuidado con eso. Vale, más 2, más 0 y dañar primero a una. Más 0, más 2 y vínculo vital a otra. Es una carta que en construido es un 0, porque en construido los dopadores tienen que ser mucho más potentes que esto y mucho más específicos y que no puedan favorecer al rival, y esta puede favorecer al rival. Y en cambio, en limitado es bastante buena. En limitado hay muchas fases de combate de atacan 3, defienden 3, atacan 2, defienden 2, cosas de ese estilo. O sea, siempre vas a tener dos o tres criaturas de tu lado, de tu parte de la mesa, o criaturas a las que no te importa hacer el objetivo con el más 2 más 0 o el más 0 más 2, siempre vas a poder aprovechar esta carta, es lo que quiero decir, y es un buen truco de combate. Vínculo vital a una, más resistencia, segundo, o sea, le puedes dar la vuelta a una fase de bloqueos completamente. La típica que el rival ataca con 3, tú bloqueas con 3, le das la vuelta a todo y con esta carta significa victorias en limitado. Águila de la Exploradora. Por 1 es un 1-1 vuela, que pagando 3, girándola y girando otra criatura más que controles, te adentras en la mazmorra. Y esta habilidad solamente la puedes activar como conjuro. En construidos de. O sea, es mala, ¿vale? Por 1, un 1-1 vuela. A ver, hemos jugado recientemente en construido en histórico, en estándar, mazos de voladoras, de criaturas voladoras, que por 1 te ponen una criatura similar a esta, pero con habilidades útiles. Es que esta habilidad es muy. Yo la veo inútil en construido y además es muy costosa, es costosísima pagar 3 y girar otro bicho para adentrarte en la mazmorra. En construido no la veo jugable, ¿vale? Salvo que tengas un mazo de voladoras en construido y requieran este bicho, pero digo, no creo que esto se vaya a jugar porque.
En los últimos años se han jugado voladoras pequeñas de coste 1, 1-1, pero con habilidades buenas. Buenas como robar cartas o contrarrestar hechizos o cosas por el estilo al sacrificarlas. Esto para limitado lo veo decente en un mazo de mazmorras. La veo bien para limitado, ¿vale? Paladín resuelta, por 2, 1, 2, 2, vínculo vital. Esto es una carta que ya existía, con otro nombre y tal. Por 2, 1, 2, 2, vínculo vital en limitado es decente. Sobre todo si llevas equipos, si lo puedes dopar. Entonces ya se vuelve muy molesto en limitado, muy problemático. En construido, dudo que esto vaya a llegar a haber juego jamás en construido. Madre mía, cuántas cartas quedan, se me está haciendo larguísimo. Llevamos ya más de una hora, ay Dios mío. Círculo de teletransportación, por 4. Al comienzo del final, o sea, a tu final del turno, exilias un artefacto que otro objetivo que controlas y luego la regresas al campo de batalla bajo tu control. La idea de esta carta es con criaturas, bueno, criaturas o artefactos con habilidades de entrar en juego. Por ejemplo, sin ir más lejos, tiene sinergia con poción de curación. Cada vez que entra en juego robas carta, ¿vale? Así que con un círculo de teletransportación, al final del turno, la saca y la mete otra vez en juego robando una carta extra. Es chula, es una especie de Jorion, pero molaría que hiciese algo por sí misma, porque por sí misma no hace nada. Artefacto o criatura, esta carta al final en construido no se va a jugar. Es cierto que es molona eso de sacar y meter cartas de juego al final del turno para habilidades de entrar en juego y eso, pero no es suficiente. Tendría que ser por 4 que ella misma ya hiciese algo y además hiciese esto al final del turno, yo creo. Y en limitado creo que le pasa un poco más o menos lo mismo. Gastar una carta en solo el hecho de poder sacar y meter alguna carta de juego lo veo insuficiente para construir para limitado. Exploradora de mazmorras veterana. Por 4 es un 3-4 que cuando entra en juego te adentras en la mazmorra. 0 en construido por todas las razones que hemos dado ya mil veces. Y jugable en limitado en los mazos de mazmorras. Mazos que quieran utilizar la temática de las mazmorras. ¡Ey! Otro dragón. Y este es Dragonaco de coste 6. Por 6 un 4-4 vuela que cuando entra en juego giras una criatura de un oponente y esa criatura no se endereza en el próximo turno. 0 en construido, por 6 solo 4-4 vuela. La habilidad es en construido es irrelevante, iba a decir prácticamente. En limitado es decente, en limitado es bastante buena. Por 6 un 4-4 vuela es... Pero bueno, tiene una habilidad de congelar una criatura del rival, que típica habilidad que te puede dar una partida. Es jugable en limitado, mala en construido. Oyes algo durante tu guardia. Por 2 un instantáneo que o bien da +1/+1 a las criaturas que controlas hasta el final del turno, o bien hace 5 puntos de daño a una criatura atacante. ¡Guau! En limitado, no creo que en construido esta carta se vaya a jugar. En construido no la veo jugable. +1/+1 por 2, a velocidad instantánea, no está mal. Daño a una criatura atacante, no está mal porque es versátil, pero ¿qué mazo querría las dos opciones? El mazo agresivo quiere esta opción, pero no la otra. Y el mazo defensivo quiere esta opción, pero no la otra. En construido no creo que se vaya a jugar, pero en limitado es muy buena. En limitado es por su versatilidad. O dopo a mis criaturas si me interesa para una fase de combate, o te mato tu mejor criatura que me está atacando y le hago 5 daños. Está bastante bien en limitado. Y terminamos el color blanco con Te tienden una emboscada. Por un mana blanco instantáneo, ojo, por 2 instantáneo, por 1 instantáneo. Estas cartas siempre dan algo de juego incluso en construido, O pueden llegar a dar juego. Bueno, esta dice que eliges una de las dos opciones. Regresas una criatura objetivo a la mano de su propietario, que controlas, ¿vale? Me subo una criatura a mi mano, que yo controle, con lo cual pues la puedes volver a jugar y activar otra vez su habilidad de disparar otra vez su habilidad de entrar en juego. O si es, por ejemplo, una carta de aventura, como un gigante aplastahuesos o un ladroncelo atrevido, pues lo puedes volver a jugar su parte de aventura. Bueno, o le da +1/+3 a una criatura hasta el final del turno. Esta carta creo que es jugable en limitado. Salvar un bicho tuyo importante que quieras volver a jugar después, salvar un bicho porque le das +1/+3 o matar uno del rival, está bien. En limitado es una carta decente, seguramente. A mí me gusta llevar algún truco siempre en mis mazos de limitado. Este es un truco, si no tengo ninguno mejor llevaría este, preferiría este. Oye, salgo durante tu guardia, es mejor que te tienden una emboscada, creo, en limitado. Pero en construido esta carta, por ejemplo, sí que no da la talla. Y bueno, no me enrollo más, que al final el vídeo ha sido larguísimo. Mañana vamos a por el color azul. Me ha encantado el color blanco. Me ha parecido una maravilla. Divertidísimo, bonito, elegante, todo. Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Y nos vemos mañana. Hasta luego.